Les agradezco por estar conmigo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Les voy a enseñar. Aquí tengo un cuadro. Eso es un cuadro en una pared. Es un cuadro oscuro. No tiene mucha vida. Sin embargo, ya es algo dentro de esa pared. Y si lo quitase, existiría solo una pared. Pero ahora ya es un elemento dentro de esa pared, a pesar de que no dice nada, no simboliza nada. Muchas veces, esa es nuestra vida. Un cuadro dentro de una gran pared. Si este cuadro tuviese esta escena, ya no sería un cuadro vacío. Tendría algún tipo de significado. Algún tipo de significado. Si en ese cuadro vacío existiera esto, ya tendría un significado colectivo. Un significado apasionado, colectivo y representativo. En esta vida, nosotros somos ese cuadro, el cual es un canvas. Es un canvas que está vacío. Y es a través de su vida el cual usted lo va a llenar. Porque es representativo de lo que usted es, de lo que usted cree, de lo que usted quiere hacer en su vida. Puede que ahí eventualmente exista un título universitario. Puede ahí que exista fotos de una familia. Puede ahí que exista fotos de su juventud o cuando usted fue un muchacho y ya no quiere poner fotos de cuando usted es una persona mayor. O usted puede fijarse en el pasado y mostrarlo en el cuadro. O usted puede fijarse en el futuro y mostrar lo que quiere en el futuro. La vida se tiene que vivir cada día. No existe un día perdido a menos de que usted decida no vivirlo. Estar muerto en vida. En la juventud cometemos muchos errores y muchas veces pensamos que tenemos que llevar como martirio esos errores en el resto de nuestras vidas, lo cual no es cierto. Los errores nos hacen humanos y no hay nada más bello que un error, porque honestamente el errar es lo único que usted puede decir mi propio yo. Cuando usted comete ese error absurdo, ridículo, lo hace usted ser un humano. Y en el momento que usted es un humano, usted pertenece a esta familia, que somos todos los humanos, llenos de errores, llenos de problemas, llenos de incógnitas, que nos hace ser únicos en este universo. A veces llenamos tanta pena pensando que no hay nada ahí. No hay un título, no hay una foto de una esposa, no hay una foto de hijos, no hay foto de familiares, no hay una bandera de su país o su nación, de su orgullo. Y pensamos que no tenemos nada. Créame, aunque esté vacío, ese cuadro en esa pared es representativo. Y usted, aunque sea un cuadro vacío en la vida, todavía sigue siendo representativo. Todavía sigue siendo querido por sus padres, por sus hermanos, por sus familiares. Y si aún así no lo quisieran a usted, sus familiares, hay gente en este mundo dispuesto a quererlo a usted como usted es. Si usted decide ser usted y vivir su vida. El cuadro no tiene que estar lleno desde el principio. El cuadro puede estar vacío por mucho tiempo. Acuérdese, como dijo mi hermano, pienso una de las palabras más bellas que he oído decir. Triunfar en la vida es honestamente estar vivo. El día de la muerte es cuando dejamos de soñar, de crear, de procrear, de amar, de sufrir, de vivir. Dejamos de ser humanos. Y nos convertimos en polvo. No se desesperen por triunfos que no han vivido aún.
No se desesperen por las cosas que falta tiempo para que usted adquiera. No se desespere, no cometa errores por obtener estas cosas rápidamente. Todo va a llegar a su tiempo. Este cuadro, aunque esté vacío, ya es representativo. Ya está ahí. Y ese es usted, esa es su vida. Y hasta el día que usted muera, usted tiene la oportunidad de hacer cambios y cambiar no solamente su vida, sino la vida de muchas personas. Los quiero mucho. Acuérdense, el cuadro nunca va a estar vacío.